Hoy en el día de hoy vamos a dibujar un pajarito. Vamos a empezar con lo que es la base del cuerpo. Así que dejamos un círculo grande aquí. Y otro aquí, que es lo de la cabeza. Y vamos a hacer una línea en esta forma. Para indicar la forma y aquí donde terminan las plumas. Ok, vamos a hacer otro círculo aquí, que es donde empiezan las alas, y vamos a hacer una línea a indicar los pies. Ok, esta va a ser la base de nuestro dibujo. Para comenzar, vamos a dibujar lo que es el ojo del pajarito, así que aquí vamos a hacer un pequeño círculo. Y podemos darle indicación de cómo se está viendo hacia este lado. Así que vamos a hacer una línea así. Y aquí vamos a hacer un pequeño triángulo para lo que es el pico. Okay. Ya que tenemos los puntos básicos, vamos a comenzar a darle forma. Hacer una línea de desde aquí. Y otra línea aquí. No sé lo que es la aleta. Un poco larga. Y termina en varias plumas aquí. Okay. Vamos a hacer otras pequeñas plumas que van hacia aquí para alargar lo que es la cola y terminar. Pues sí, vamos a decir aquí, alargar estas plumas hacia acá. Como pueden ver, ya tenemos la base. Vamos a hacer para terminar lo que son los pies. Y esto es fácil, nada más hacemos la indicación y listo. Ahora vamos a darle forma a lo que es el pico del pájaro. Como pueden ver, tenemos la base. Vamos a comenzar con esta línea que es aquí. El orificio de la nariz.
Y ya ahí quedó. Entonces el ojo como... Como el ojo tiene cositas aquí, vamos a hacerle un tipo de diseño. Y terminar con las plumas para terminar el dibujo. Pero este es el dibujo básico. Así que vamos a recargar las líneas. Vamos a poner así. Y seguir con lo que es el plumaje, vamos a hacer una línea y dos líneas aquí en forma circular para darle lo que es la forma de las plumas. Una aquí, hacer otra aquí. Y es muy fácil, como pueden ver. Solo de llenar las líneas una sobre otra. Vamos a las testear un poco más largas, así que vamos a hacerlas hasta acá. Una, dos. Okay, vamos a terminar con las de esta área que van aquí. Y aquí vamos a seguir con más pequeñas líneas. Y ya está. El pájaro está terminado, como pueden ver. Y el paso siguiente sería recalcarlo y ponerle color.